베스트라전을 져서 아쉽지만 중요한 거는 플레이오프랑 결승전을 가게 되면 결승전이라고 생각해서 그냥 다음에 만나면 이기도록 하겠습니다. El balón de inmediato recibe, ojo, cuidado, atento con esto. Cosa 2 se la podría complicar, se ve persecución, Larios se encuentra con Mike, lo repliega de inmediato, nada que hacer, está completamente destruida la escuadra Estral. R7 pasa por encima, ahí está el arcoíris. Tengo, haton de lo, taiguito lo que hacen. Ya pítenlo, árbitros, por favor, porque están a nada de ser erradicados los jugadores de Infinity. ¿Qué se puede esperar en Infinity contra R7? Nada, ya aprendimos, siento un poco la lección contra Astral, de no comernos la cabeza quizás nosotros mismos saboteándonos en el draft. Ir y jugar a lo nuestro, si sale, genial. Si no sale, veremos qué mejorar, pero tener nuestra propia identidad. Como que creo que nos vemos muy mal porque sinceramente no intentamos nada. No intentamos nada en grupo, ¿no? Como en conjunto. Creo que es un tema de confianza o algo así. En una semana, dos pentas, Six Karma termina recibiendo esta contra. Sí, contra Onyx es como la final, por así decirlo, también si queremos aspirar a los primeros cuatro. ¡Ya se acabó, Lenito! Onyx, los caballeros, van por todo en este último partido. O sea, pueden esperar mucho trabajo, obviamente. Todos queremos ganar y estando yo en el equipo, en cualquier equipo, literal, voy a hacer todo lo posible que esté en mis manos, o sea, para ganar todos, ¿sabes? O sea, para intentar ganar al menos.